Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia del coronavirus COVID-19. En el ojo del huracán están Italia y España por el número de afectados. Esto de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Su director general, Tedros Adhanom, recalcó que la situación que hoy se vive en Europa puede repetirse en cualquier otro país o región del mundo. More than 132,000 cases of COVID-19 have now been reported to WHO from 123 countries and territories. 5,000 people have lost their lives, a tragic milestone. Europe has now become the epicenter of the pandemic, with more reported cases and deaths than the rest of the world combined, apart from China. España declarará el estado de alarma a partir de este sábado para tomar medidas excepcionales de contención de la pandemia. La decisión tiene lugar mientras el COVID-19 continúa su expansión por el país, con 120 muertos y algo más de 4.200 contagiados a nivel nacional. El gobierno de Portugal implantó este viernes también el estado de alerta en el país y el Reino Unido ha pospuesto un año las elecciones locales previstas para mayo en Inglaterra. Cada vez más fronteras se blindan ante el avance del coronavirus en Europa Central y del Sureste, donde Austria cierra comercios y prohíbe las conexiones aéreas con España y el gobierno rumano está en cuarentena. En América, Jair Bolsonaro, el presidente brasileño, ha dado negativo en la prueba de coronavirus después de que se confirmara que la enfermedad había sido contraída por el jefe de la Secretaría Especial de Comunicación de la Presidencia. Y Donald Trump, por su parte, declaró este viernes una emergencia nacional en Estados Unidos. La medida permitirá desbloquear hasta 50 mil millones de dólares en fondos federales.